Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Con mucha alegría nos reunimos en la casa del Señor para celebrar la Santa Eucaristía desde el Santuario Parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia. Estamos celebrando la quinta semana de Pascua. Hoy la palabra de Dios nos anima a permanecer unidos a la vid verdadera, que es Cristo, de manera que en torno a Él podamos dar buenos frutos. Les invito a ponerse de pie, por favor, para recibir al celebrante, el Reverendo Padre Benito Ferreira, y a sus acompañantes. Cantemos. Abran las puertas, ábranlas al Redentor. Abran las puertas, ábranlas al Redentor. Abran las puertas al Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días a todos. Buen día nos te damos. Gracias al Señor que nos invita a ponernos en su presencia el comienzo del día. Demos gracias también por aquellos que se unen con nosotros a través de los medios de comunicación, desde su casa o en el camino, no importa. Lo que importa es dejar que el Señor nos acompañe en la vida de cada día. Vamos a pedir a Dios su misericordia. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios que es un Padre rico en misericordia, tenga mucha piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos prepare para la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén.
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus fieles, para que siempre vivan a la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En actitud de escucha, iniciamos la liturgia de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por favor, puestos de pie, aclamamos para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid,
y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la palabra de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Continuamos en esta quinta semana de Pascua, dejándonos instruir por los hechos de los apóstoles y el Evangelio de San Juan. Hoy en los hechos se nos cuenta cómo se produjo uno de los primeros problemas que encuentran los discípulos. Los que habían enviado se encuentran con el problema que hay otros que dicen, los que no eran judíos, que no estaban con la circuncisión, tenían que circuncidarse. Y ellos van a plantearle el problema. Ya mañana veremos la decisión. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que a veces nos fijamos más en los signos o en los gestos exteriores que en lo que marca nuestro corazón. Si ya ellos han abrazado la fe, ¿por qué complicarle la vida?, diríamos nosotros. Entonces, la circuncisión sabemos que es algo en la tradición judía, pero que otros pueblos no la seguían, pero que Jesús no solo vino para los judíos, sino que vino para todos los seres humanos, para salvarnos a todos, dando su vida en la cruz y resucitando. En el Evangelio continuamos meditando, yo diría, el Evangelio del domingo pasado. ¿Te sientes tú rama de ese tronco que es Jesús? ¿Crees tú que permanece en él? Él nos invita de nuevo: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Todo aquel que le ha dicho que sí a Jesús, sabe que Jesús le acompaña, está con él. Todo aquel que le ha dicho que sí a Jesús, debe de cada día renovar ese sí y vivir interiormente esa presencia de Jesús en su vida, que le mueve a actuar de una manera nueva, diferente, pero coherente con lo que nos enseña la palabra de Dios. Así darán muchos frutos. Si dan muchos frutos, entonces ustedes van a dar gloria a Dios,
porque el gozo, la alegría, la gloria de Dios es que no solamente digamos yo creo, sino que por esa fe actuamos y actuemos en favor de aquellos que necesitan de nosotros. A veces una ayuda material, pero más que nada una ayuda espiritual en cuanto le escuchemos, le aclaremos dudas, les acompañemos en el camino de la fe. Que así también Jesús nos pueda acompañar a cada uno de nosotros. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino. Ellos son fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Lo hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Sigan orando conmigo, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares Plinio y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos hoy de manera especial a Lidia Vélez, Santo Gil, Luz del Alba Hernández, Manuel Antonio Gómez, David y Pedro Gómez, María Pérez, Carmen Margarita Santos, Carmen Ramos, Rosa Rodríguez y todos los demás que ya han sido mencionados. Todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, aquí reunidos y los que nos siguen por los medios, y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, por saber que somos pegados al tronco para dar buen fruto, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Nos vamos preparando para recibir a Jesús. Señor, sin ti no podemos hacer nada que nos dé paz. En ti es que podemos sentirnos que nos sostiene el amor que da vida. Gracias, Señor, por permitirnos este momento estar en tu presencia y recibirte para la fuerza que necesitamos y seguir adelante con tu gracia. Como la hierba que se renueva cada mañana, renuévame, Señor, en ti. Con el rocío de tu perdón y tu esperanza, con el sol de tu palabra y de tu amor. Tú conoces, Señor, nuestra miseria, porque somos obra
Porque tu mano nos sacó desde la tierra para ti. Y sin embargo, todavía está en la tierra nuestro amor. Levántanos del polvo del olvido de tu ser y de tu cruz. Conviértenos a ti constantemente. Renuévanos tu fe a todas horas, como la hierba que se renueva cada mañana. Renuévame, Señor, en ti. Con el rocío de tu perdón y tu esperanza, con el sol de tu palabra y de tu amor, líbranos, Señor, del miedo de morir y de la angustia de vivir sin tu confianza, porque la tierra entera gime por tu llegada. Porque fuera de ti, Señor, no hay nada. Levántanos del polvo del pecado. Conviértenos en luz para este mundo. Como la sierva que se renueva cada mañana. Renuévame, Señor, en ti. Con el rocío de tu perdón y tu esperanza, con el sol de tu palabra y de tu amor. Tú conoces, Señor, nuestro delito de cansarnos de sufrir por la verdad, de creernos satisfechos y suficientes, de no amar a los demás hasta el final. Tú nos haces necesarios unos de otros y nos mandas a vivir en comunión. Renuévanos, Señor, ante tu mesa y aliméntanos siempre con tu pan. Como la hierba que se renueva cada mañana, renuévame, Señor, en ti. Con el rocío de tu perdón y tu esperanza, con el sol de tu palabra y de tu amor. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora con el canto mariano, después de bendición, presentamos las flores a la Virgen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha terminado. Podemos continuar nuestra vida con la paz que nos da el Señor. Demos gracias a Dios y gracias, hermanos del canal Super TV 55 y Ave María TV, por transmitir esta Santa Eucaristía y todos los medios que hacen posible llevar la palabra de Dios a todos. Dios nos dé muy buen día y hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias.